Pues ahí está la murga de la banda del patio, la murga de la murguita, que llega con esta banda, con estos chiquillos que vienen a disfrutar, 45 niños y niñas que están participando en el COAC desde 2015. En aquel año se llamaron los que vienen de la casa. Algunos igual no habían nacido en 2015, también te lo digo. En 2016 fueron Estamos Sembrados, en 2017 Con las manos en la masa. Y vamos a escuchar la siguiente copla. Pasodobles de esta murga infantil, reclamando tener esa infancia alejada de lo que viene siendo la tablet, el móvil, los videojuegos, y estar más pendiente, pues, de otras cosas. Y ellos lo están haciendo muy bien, porque además han elegido el carnaval, que es un sitio fantástico para seguir creciendo como persona. Buen sitio el carnaval. La letra y la música de esta agrupación es de Alberto Salas, como hemos comentado anteriormente, y la dirección es de Crespi. Los autores de ese decorado, ese decorado que ven al fondo, es Álvaro Siles, y el vestuario es de la agrupación. Aquí están estos chiquillos pasándoselo en grande. Vamos con el segundo paso doble. Y
mira tú qué bien, ese paso doble, pidiendo a los chiquillos que se apunten al carnaval, que llamen a sus amigos para que participen en el carnaval y que disfruten, y sobre todo para reconocer a Rocío Salas Rodríguez, esa chiquilla que va a ser, es la pregonera de la cantera, la pregonera infantil que está ahí en ese grupo y al que le, a la que le han dedicado este paso doble también, y que dice que lleva el cuplé en las venas, los papelillos en el pelo. Ahí la tenéis, esa chica con la gorra ladeada, esa chica que se lleva ahora el pito de caña a la boca, que va a empezar con los cuplés, es la pregonera infantil. Bueno, ese era el primero de los cuplés, que ellos van a cantar separados. Y que hablaban, ¿no?, eso de que ellos son la mejor banda, pero que se hablaba, al final era el girito, era la banda de Semana Santa. Vamos al segundo cuplé. Pues ahí tenéis el segundo cuplé en el que estos jóvenes de la banda del patio se han querido acordar del alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. Os recuerdo que además estamos emitiendo también esta fase de preliminares a través de nuestro canal en YouTube en directo. Ahí también os podéis seguir sin ningún tipo de problema, además de en Canal Málaga Radio. Saludamos a todos los oyentes. ¡Ay, la radio, Dios mío! 97.4 de FM. Y además tenemos abiertas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Canal Málaga RTV. Y en Instagram, Canal Málaga RTVM. Y un hashtag, Carnaval CM. Y ahí podéis contarnos lo que queráis. Y nosotros vamos a ir a lo largo de la noche, pues con leyendos, ¿vale? Vamos al popurrí. Se han
estoy flipando de que mi madre me lleve al mismo parque de siempre. Fíjate, lo bien que se lo han pasado, lo bien que lo han hecho los chicos de la banda del patio, la murguita de Málaga, sin duda alguna, la cantera llamando a la puerta de hacer más grande este carnaval. Ahí tenemos a la pregonera, Rocío Salas Rodríguez, la pregonera de la cantera, y que lo han hecho muy bien.
Sí que sí, así el carnaval no se acaba, que eso es lo interesante, seguir apostando por la cantera. Fíjense, todo el teatro del ESAD de pie para acompañar en su despedida a esta agrupación, 45 niños y niñas de todas las edades que han sido los primeros en abrir el telón de este concurso oficial de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga, a los que volveremos a ver, porque ya sabéis que en esta casa también, entre otras, en otros momentos del carnaval, vamos a estar muy presentes también el día 9 en esa gala infantil en el Teatro Málaga.